Hoy esta mañana establezco contacto vía telefónica con Jorge Tadei Bringas, delegado de la Secretaría de Bienestar en Sonora, sobre la alerta para reactivar tarjetas falsas de bienestar. Siguen de verdad el tema de las extorsiones y piden no caer. ¿Cómo está, delegado? Buenos días. Buen día, Karina. Yo estoy bien y espero que tú también y el auditorio un saludo. Gracias, igualmente. Excelente inicio de semana. Platíquenos, sigue este tema pese a las advertencias, a los avisos, a la información, pues la gente sigue cayendo, y recordar que no es la manera en que opera la Secretaría de Bienestar. Así es. Mira, pues estamos con la cuarta transformación queriendo salir de esta idea de, que era el neoliberalismo, donde los servidores públicos eran corruptos y que había también maneras fáciles de apropiarse de dinero ajeno. Entonces sigue la idea de la extorsión. En efecto, buscan la ambición de la gente y le dicen, te voy a dar un crédito por 25 mil pesos, nomás manda 300 y ya con eso queda. Yo hago un llamado categórico a los sonorenses para que no pues hagan caso de ninguna de esas insinuaciones. La Secretaría de Bienestar tiene sus mecanismos muy claros a partir de los censos que hacemos, las llamadas telefónicas, el apoyo personal incluso, pero la clave es esta. La Secretaría de Bienestar no pide un solo peso por ninguno de los trámites, ninguno. Del trámite que se trate, no hay ningún peso. Puede ser que te engañen y te metan en alguna red y estén hablando. En el momento en que te pidan un peso, en ese momento queda clarísimo que no tenemos absolutamente nada que ver. Así que no hay dinero fácil, no hay regalos, no hay dame 100 y te mando 5 mil o 10 mil. Ese una especie de extorsión que se está haciendo. Nosotros lo que hacemos es que nos denuncien cualquier situación de esas, lo pasamos a México, la propia Secretaría de Bienestar tiene ya hasta un departamento donde analizan y lo mandan a la Oficina de Inteligencia Informática de la Guardia Nacional. Entonces vamos sobre los números de cuenta para bloquear la extorsión. Desafortunadamente hay gente que pierde sus 200, 300 pesos porque los entregó. Pero quiero ser muy contundente, pues que nosotros no pedimos ni un peso. Y si alguien pidiera y fuera empleado de la Secretaría, sería muy grave. Y también pediríamos que lo denuncien porque habría que proceder incluso judicialmente. Es decir, ningún servidor público debe cobrar un solo peso por los servicios que se ofrecen. ¿Tenemos algún número? ¿Cuántos casos se han registrado aquí en el estado en este tiempo? Pues mira, yo circula mucho lo que yo hago cada caso. Por ejemplo, este caso yo ya lo tengo denunciado. Nos van cambiando los sistemas en cada propuesta, cada programa que hacemos, pues surge algún vival por ahí o alguien que quiere hacer la gestión. Entonces lo denunciamos. Yo creo que he denunciado unos 20 casos diferentes. No quiere decir que sean 20 extorsionados, sino que en cada caso pueden haber llegado a extorsionar a 1,000. Aunque la gente también tiene muy claro ya que es un gobierno distinto y que no vamos a pedir un peso por ninguna gestión. Bien, bueno, aprovechando que está aquí, nos pregunta a nuestro auditorio algunos temas, por ejemplo, Bienestar, buenos días, que comente el delegado para el apoyo a taxistas que había prometido, y nos están diciendo por acá, Claudio nos dice que si cuando se deposita el apoyo, a ver, dice, ¿puedes preguntar a Tadei cuándo será el depósito de los créditos a la palabra? Mira, ahí hay una cuestión, se completó 1,000,000 de créditos de 25 mil pesos, y bueno, no se ha regresado, no se ha vuelto a abrir esa posibilidad. En el momento en que se abra, nosotros lo haremos saber, se hará el censo correspondiente. En efecto, quedaron algunos taxistas, algunos tianguistas, algunos músicos, vendedores ambulantes o pequeños y medianos empresarios que tienen esa necesidad y que lo requieren. Pero mientras no se abra, pues la bolsa y la posibilidad de que se haga la gestión, no podemos hacer nosotros nada en ese sentido. En cuanto a lo otro, el martes se va a pagar, a partir del martes, es el día 3, ¿verdad? Se va a empezar a pagar
el mes de noviembre y diciembre de los programas de adultos mayores, de los personas, niñas y niños con discapacidad, y hay todavía pendientes algunos créditos a la palabra. Acuérdense que ofrecimos 26,000, han ido fluyendo despacio por la disposición de los bancos. Es decir, no podíamos nosotros haber entregado los 26,000 porque se haría un amontonadero en los bancos. Entonces hay una secuencia. Yo creo que los 1,000 que nos faltan pues están fluyendo, y esta semana van a fluir otros tantos, y la próxima semana yo les pido a quienes ya están clasificados, que ya entregaron y que ya se ha aceptado, pues nada más hay que esperar que fluya el recurso en esa línea, ¿no? En el tema de créditos a la palabra y en el tema de adultos mayores se estaría entregando a partir de la otra semana, ya se iniciaría con el pago del último bimestre, ¿verdad? Del cierre de año. Así es. Nada más, si me permites, claro. Queremos también recordar que estamos empeñados en cumplir el compromiso de que ningún adulto mayor se quede sin su pensión. Esto significa que algunos tienen su trámite interrumpido porque no tienen el acta de nacimiento correctamente, porque no han actualizado el INE, o porque tienen dos CUR, o alguna situación de ese tipo. Nosotros ahora estamos diseñando un proceso donde la Secretaría, nosotros nos hacemos cargo de lo que falte. Es decir, si falta el acta de nacimiento, pues ya veremos cómo nosotros hacemos el trámite. Entonces le estamos pidiendo a cualquier adulto mayor que ustedes conozcan que no tenga aún esta pensión, pues que lo reporten ahí en unos teléfonos, ahí en nuestras redes, y a través de un WhatsApp. Usted conoce, lo hemos dicho ya, se encuentra en la cola de la tortillería una persona que no tiene la pensión, le toma el celular, nos manda el nombre completo de la persona, su celular, y nosotros nos comunicamos y la atendemos, porque el compromiso es que arranquemos el próximo año con la lista completa de adultos mayores. Ahora sí, pues, que lo que estamos es buscando a cualquiera que no haya sido atendido. Ojalá que sí tomen cartas en el asunto sobre eso, porque no sabemos qué pasa. Delegado, a mí me llama mucho la atención que usted siempre nos dice y tiene la mejor disposición, por lo que entiendo, y nos dice, mándanos los datos y demás, pero nos sigue llegando reportes de gente que dice, oye, Karina, tengo un año con el trámite, oye, Karina, ya fui, ya vine, ya hizo esto, y no le resuelven. O sea, yo digo que a la bueno, gente hay que decirle, siempre, ¿no? Yo siempre les he dicho que me manden a mí, en el caso tuyo, desde siempre te he dicho, mándame cualquier situación. Justamente es lo que queremos resolver. Yo estoy haciendo ya un inventario caso por caso, y cualquier detalle, por decirte, hemos descubierto hay gente que tiene dos CURP. Entonces, como el procedimiento es que tienes que poner la CURP, ahí hace ruido y se detiene el sistema. Nosotros lo que tenemos que hacer es buscar una salida. Son afortunadamente pocos ya. Es decir, ya tenemos apoyando ahora en noviembre, diciembre, se va a apoyar a 185,000 adultos mayores. Yo estimo que los que nos faltan en el estado son 1,000 o 1,500, y por ello pido la colaboración de ustedes. Traemos una campaña intensiva, estamos poniendo pósters en los abarrotes, estamos distribuyendo volantes, vamos a hacer una serie de llamadas. Es un compromiso que nos hemos echado a cuestas, y que agradecemos mucho la colaboración de los comunicadores, como es tu caso, y también de cualquier ciudadano que nos ayude a que ningún adulto mayor se quede sin su pensión. Por acá en el poblado San Javier, ¿cuándo darían lo del adulto mayor? A mi mamá no le ha llegado. Y por acá, ¿por qué esa discriminación con los de 65 años o más? Por acá, Karina, si ya metimos papeles anteriormente, ¿tenemos posibilidades aún? Si no nos tocó nada antes, me imagino que se refiere al tema de créditos a la palabra. Y que si por favor puede dar algún teléfono de WhatsApp donde comunicarse. Nosotros estamos canalizando los datos con esta responsable de su área del adulto mayor, con Miriam Rodríguez. Es a quienes hemos estado canalizando los casos que nos llegan con nombre, apellido y folio y todo, y teléfono. Entonces, ojalá, pero siguen saliendo casos y eso sí nos preocupa. Sí, bueno, exactamente la idea es eso, Karina, que arranquemos el año próximo sin ningún caso. O sea, si hay ese caso en algún pueblito muy abandonado, hacemos algún esfuerzo extraordinario, yo pongo la gasolina y mando a alguien, o voy yo y lo hago, pero el compromiso que nosotros queremos es que los sonorenses apoyemos para que no se quede ninguno. Lo primero es decirnos
aquí está esta situación, y luego, ojalá ahí en diciembre nos digan, aquí faltan 50 señores que traen problemas con el acta, yo lo agarro personalmente, y si tenemos que pagar nosotros el acta, la pagamos, pero necesitamos esa información, porque pues hicimos el censo, apoyamos, insisto, son 185,000 adultos mayores, y pues no sabemos si hay 100 o 2,000 pendientes, por eso es muy importante la información que nos hagan llegar. Oiga, por último, usted colocó ayer un tuit que dice, claro que el señor Benjamín Hurtado no es servidor público del gobierno federal, coordiné la campaña de Andrés Manuel López Obrador y Alfonso Durazo en Sonora 2018 y puedo asegurar que no participó formalmente ni se integró al equipo y estructura de la coalición. Eso en relación a este video, segundo video, por cierto, donde participa el exdelegado, el exfuncionario federal, y yo ya lo entrevistaba anteriormente con respecto a este tema. Su opinión al respecto de lo ocurrido, en donde también se ve pues ahí involucrada por segunda ocasión también, pues la señora Petra Santos. No, mi opinión es ahí muy contundente. El señor no es funcionario federal. Lo demás, pues, es un asunto que ahí está en público y que cada quien norme su opinión. Lo que a nosotros nos corresponde como gobierno federal es dejar muy claro que no tiene ninguna relación laboral ni formal con el gobierno del presidente López Obrador, con el gobierno de la Cuarta Transformación. ¿Tuvo conocimiento, me imagino, el presidente sobre esta situación? ¿Hay alguna indicación al respecto o nada? No hay información de ese tipo, no, pues el presidente andaba en Tamaulipas, en Coahuila, o sea, tiene una agenda muy cargada, no llegan este tipo de cosas. Nosotros lo dijimos porque se estaba prestando ahí a confusión, muchos decían que así son los funcionarios, no. Lo que hay que dejar muy claro es que él no tiene ninguna relación laboral o formal con el gobierno federal. Es lo único que nos toca decir. ¿Por qué lo colocó? Se hacía referencia que era en algunos videos, yo decía el delegado y se hacía. ¿Es por eso que lo aclaró? ¿O por qué coloca este tuit? Sí, porque sobre todo en los comentarios, algunos decían, oye, pues no puede ser este tipo de funcionarios, pues nosotros tenemos que aclarar que no es funcionario. Ok, bien, pues ahí está. ¿Quiere dar algún teléfono de WhatsApp o algo para las pues personas? Pues tendría que revisar acá, es que. Bueno, los buscamos. Ahí en las redes, mire. La red es bienestarsonora.mx. Ahí está un listado con los teléfonos en cada región del estado y los teléfonos de acá. Y en el caso particular, pues tú ya sabes cómo localizarme, así que me puedes mandar la lista de cualquier ciudadano que requiera su pensión. Muy bien, le mando un abrazo. Muchísimas gracias. Igualmente, buen día, buena semana. Buenos días.